Hey, ¿qué tal, chavales? Segundo capítulo de Far Cry 3. Lo estoy jugando directamente después del primero, porque la verdad es que me han entrado ganas y he dicho, venga, en vez de apagarlo, voy a seguir, lo grabo y así lo tengo para el siguiente día, o a lo mejor lo subo incluso el mismo día. Así que bueno, vamos a ver un poquito más por encima, a ver si me deja hacer alguna cosilla más. No creo, pero bueno. Porque he conseguido más, en el capítulo anterior, más plantas, pero no sé qué hacen, no me lo he explicado. Bueno, habilidades. De momento no me va a dejar ninguna más, así que bueno. Vamos a empezar con la misión que teníamos, que en teoría saben dónde está la chica. Así que vamos a ello. ¿Qué es ese puesto al que Ah, han vale, llevado a joder. Lisa? Los Pensaba que se puestos había son quedado como empanado. fortalezas que hay por todo Rook Island. Los piratas de Bass los usan para controlar la zona de alrededor. Así que vamos a luchar allí. Sí, en una lucha justa. Al rescatar a tu amiga, mataremos dos pájaros de un tiro. Estamos en guerra con Bass. Quitarles puestos a los piratas es esencial para recuperar la isla. Al conquistarlos para los Rakian, la zona será más segura. Eso significa poder viajar rápidamente y tener más oportunidades de crecer como guerrero. ¿Quién va en ese todoterreno? Guerrero Rakian. Los verdaderos Rakian que viven en el corazón de la isla. Los Tatau les harán confiar en ti. Mira, agradezco la ayuda, pero yo solo quiero salvar a Lisa y buscar a mis amigos. A mi hermano. Esta es la única forma de recuperarlos con vida. Huiste de aquel campamento. Sobreviviste. Es hora de luchar. Todos somos iguales, Jason. La diferencia está en quienes no actúan. Ahí. Bueno, eso de que todos somos iguales. Venga. Sé que me voy a comer yo todos los marrones, pero bueno. Yo también fui un forastero aquí. No estás solo, amigo mío. Te a ver si hay para esperaremos. saquear, Hola, saquear. dale. Que me gusta saquear. A ver. Jason. No está solo la creación. Ah, bueno. Dennis te ha dado los Tatau. Ahora oye. Debes luchar. Puedes atacarles de frente. Ir eliminándolos a distancia o colarte dentro. Tú decides. Bueno, podemos escoger cualquiera de los tres, ¿no? Tu tres de arma, diamantes, bueno. Vale, y para cambiar la arma anterior. Bueno, podemos hacerlo de cualquier forma, ¿no? De las que queramos. A mí me gusta, o me gustaría al menos ir en sigilo. Ah, puede ser. Así que vamos a ir. Si nos juntamos por aquí, por las plantas y todo esto. Y vamos lento. Bueno, en el mapa se puede ver la zona amarilla, que es la zona de acción, por decirlo así, la zona de la misión. Muy parecida a un Grand Theft Auto, por ejemplo. Así que a partir de aquí se puede decidir si se sale de la zona o no. Pues bueno, vamos a empezar por aquí. Tengo muchas ganas de que me descubran. Porque esto, claro, voy yo solo y seguro que va a estar plagado. A ver. Vale, si sí, hay cosas. Munición no me deja coger nada, tío. Puto calor, estamos en invierno ahora mismo cuando estoy probando esto. Vale, ese tío. Supongo que no me ven si voy por aquí. Uf, que viene. ¿Viene? Sí. ¿Han descubierto? Creo que no, ¿no? A ver, gana puntos de experiencia para obtener habilidad. Fíjate en la barra de experiencia del lado izquierdo de la pantalla. Aprende habilidades en el menú y avanza la historia para desbloquear habilidades. Hostia, he cambiado el arma. Ahora tengo una cara. ¿Han descubierto? Sí. Creo que sí. ¡Encontrad al que hizo esto! Bueno, muy sigiloso no soy, ¿eh? ¡Mierda! ¡Lisa! ¡Estoy aquí! Bueno, pues ya que estamos, vamos a interrumpir. Vale, vamos a ir. Así también manejo un poco las armas.
Uf. Me ha salido fatal. A ver. Joder, que me lo apunto, macho. Como el ratón, nada, eh. Uf, que hay otro aquí. Hombre, hubiera preferido que me matasen, ¿no? Para repetir la misión y hacerla bien. Joder, si estoy medio moribundo, macho. Vale, tiene dinero. Y puede hacer repetir misiones y cosas de estas. Esa es la cosa. Vete por acá, cosas nuevas. Bueno, luego me las miro. No, parece que no puedo repetirlas. Ah, qué lástima. Chapa de identificación. Bueno. Bueno, al menos consigo dinero así. ¿Este no me da nada? Bueno, pues no me da nada. Aquí veo alguna planta en el mapa. Voy a buscarla. Hoja blanca. Mira, pues me la llevo. Algo hará. ¿Veis? Es que esta misión la había probado un poco por encima y me había salido mejor. Porque ahora, la verdad, ha sido una mierda. Que no digo que no esté mal, porque así al menos manejo un poco las armas, ya que veo que cuesta bastante. O al menos es totalmente diferente, no, no estoy acostumbrado. Uy, mira, cerdo. Esto sí que me interesa matarlo, porque si me dan piel... Joder. Y... por aquí... Bueno, por ahí veo dos cofres más, en teoría. Sí. Es que antes de la guerra me quiero cogerlo todo. Y aquí este. Bien, pues ya está. Todo va a salir bien, Lisa. Ya se han ido, ahora estás a salvo. Ah, pues no está. No está aquí. Están atacando el puesto cercano a Malaki. ¿Dónde está la prisionera americana? La hemos perdido. ¿Qué? Se escapó en el lado oeste de la puta isla. Ya te contaré más cuando lleguemos aquí. Se escapó. Jason, eres digno de los Tatau. Digno de seguir la senda del guerrero. Encontramos a tu amigo donde el colonizador. El doctor está al oeste. Ah, tranquilo, es seguro. Él te estará esperando. ¿Al oeste? ¿Te ha dicho qué amigo o amiga? No, pero seguiremos buscando a los otros. Te avisaré por radio si averiguamos algo más. Puedes estar orgulloso. La tribu está muy impresionada. Después de haber interrumpido por aquí y matado a todos a tiroteos. Bueno. Se me ha abierto un mapa, bueno, supongo que el oeste será por aquí, ¿no? Una de estas casas. Mansión del doctor Genhart. Genhart. Esto es. Huellas de balsa. Torre de radio. Vale. Punto de huérfana. Bueno, esto supongo serán misiones secundarias o algún tipo así. Bueno, pues vamos a seguir. ¿Y esto? ¿Y dónde estoy ahora mismo? ¿No salgo en el mapa o qué? Ah, vale, sí, aquí, joder. Vale, pues nada. Vamos a entrar aquí. He visto esto brillante. Vale, tarjeta de memoria. Joder. ¿Y esto? ¿Esto para comprar munición y pistolas y todo esto? Vale. Obtener, personalizar, bueno. De momento me voy a quedar con la mía, que es una AK-7 y es bastante buena.
Aunque el tema... ¿Puestos? Libera puestos matando enemigos para... Vale. Abrir nuevos viajes rápidos, hacer... Y obtener experiencias. Vale. Pues las banderas básicamente son cosas como estas. O sea, de este tipo. Esto no se coge. Entonces no son misiones secundarias. Son básicamente... lo que he hecho aquí, ¿no? Meter cuatro tiros. Matar a cuatro tíos. Y... ¿Qué hacen ahí? Voy a coger el dinero, joder. Vale. Y poco más. Objetos coleccionables. Tarjeta de memoria. Cartas de los perdidos. Y reliquias ocultas. Bueno, supongo que serán puntos o algún tipo de misión que te dan al final. Guaridas. Joder. La prueba de Raya. Marcadores. Joder. A ver, las pruebas de Raya. Obtener recompensas. Sigue jugando para competir contra amigos. Mira las puntuaciones en los marcadores. Vale. ¿Estos son balas? Sí. Vale. Se han desbloqueado nuevos encargos. Vale, esto sí que son misiones secundarias, ¿no? Un pirata está practicando la caza furtiva cerca de unos manantiales. Sigue la tradición de Slakiat y matarlo con el cuchillo. Ah, con el cuchillo encima. Me gusta. A ver, busca los iconos. Se busca muerto. En el mapa encuentra a los enemigos y búscalos en los Slakiat y matarlos con un cuchillo. Si usas eliminaciones para matarlo, tendrás mayores bonificaciones de experiencia. Vale, pues se encuentra hacia allí. Pues vamos a hacer la misión esta. Total, la misión la principal ha sido más rápido de lo que me pensaba. Vale, tienen que ser aquellos. Marcar enemigos. Equipa la cámara. Centra y acerca la imagen sobre los enemigos. Vale, ahí puedo ver. Un, dos, tres, cuatro tipos. Si voy por aquí, en teoría no me tiene que ver. Uf. Uf, que me ha venido. Vale, tengo que agarrarme a ese de allí, ¿no? Creo que bastante fácil. Porque total, si no me ve ni de al lado. Se quedan callados. Vale. No te gires, No te gires. Ya, completado. ¿Y ese? Bueno, uno más de regalo que me llevo. Mira. Vale. Vamos a recoger las cosas. Chapa de certificación. Cartera llena, ya. Joder. No puede ser que haya cartera llena. Uy. Cartera llena. A ver si me puedo hacer... Carteras. Vale, pues sí que podía hacerme una. ¿Dónde estás? ¿Qué supongo que será? ¿1000 por cada carretera que te hagas? Bueno, si me anda así de poco, hasta que lo vuelva a llenar, va a ser... Va a tardar un buen rato. Uy. Vale, pues ya está. Y el arma... No la puedo cambiar. Voy a llevar esto también. Que son plantas de hoja azul. Que no sé qué hace todavía, pero bueno. Mira, cofres también.
Hostia, que me voy a ahogar, macho. ¿He visto otro cofre? Habían dos. Ahí está. Pues ya está. Planta amarilla. Y planta roja aquí. A ver, cuanto más coja mejor. Y bueno, ya que he acabado rápida esta también, pues voy a hacer la siguiente misión que hay ahí en el tablero. Antes de ir a por el doctor. Vale, sí. Por cierto, antes de nada, creación. Botiquín. No puedo. Duración. Hojas ámbar. Podrás ver animales mediante su olor. Además, los animales tímidos no huirán cuando te acerques a ellos. Bueno, la haré por si acaso. Y de combate. Estas jeringuillas mejoran tu rendimiento en el combate. No puedo, son tres hojas de rojo, ¿no? Vale. Y esta cartera, ¿cuánta necesitaría? Cartera reforzada, dos de cuero. Y quita jeringuillas, bueno, pues nada, no puedo. Hostia, pues... voy a necesitar matar muchos cerdos, para esto. A ver... no puedo cogerlas. Vamos a hacer esta también, venga. Usa una escopeta que encontrarás en el lugar de designado para exterminar a los perros rabiosos antes de que vuelvan a matar. Pues vamos a usarla. Vale, es por allí. Llega al sitio indicado y equípate. Ahí, pedazo salto. A ver, senda del cazador. Busca los iconos de senda del cazador en el mapa. Caza animales para ganarte el respeto a los Rakiat. Tendrás que usar el arma y la munición que recibas o un machete. Encuentra animales en la zona de caza en el minimapa. Vamos, que en esta misión no solo puedo usar los malos, ¿no? Vale, no. Solo puedo usar el machete o la escopeta, ¿no? Que me va. Joder, me hubiera ido bien coger un coche. ¿Y esto? Vale, un muelle. Allí hay una torre nueva, una torre más. Sale en el mapa indicada, a ver. ¿Cuál es la que sale indicada? Vale, si sale ese icono en blanco es que está activada, si sale en rojo es que está desactivada. Bien. Lo tendré en cuenta. ¿Algo he visto por allí? Un coche. ¡Mierda! Me he dado la jeringuilla sin querer. Joder, a quitar el... da igual. Así tengo más espacio para usarlas. Bien, vamos a ver. ¿Me deja salir o qué? Al parecer no hay nada en esta zona. ¿Y qué se escucha, tío? Ah, vale, el molino, ¿no? Vale. Pues no hay nada en esta zona. Vale, será esto. Pues hay que ir hacia aquí arriba, supongo. Vamos a ver. Supongo que aquí ya he venido antes, ¿no? Bueno, pues sí. Pues esta zona ya la he hecho antes. Vamos a coger esto. Entonces, ¿por dónde están? A ver.
Pues eso tiene que estar bajo el suelo o algo. Esos cofres de ahí. A ver, tiene que ser esta zona. Vale, ya los he escuchado, sí. Hostia, qué cabrón. Vale, vamos por el lado. ¿Cuántos tengo que matar? 5, ¿no? ¿Verdad? Sí. Uno menos. Otro menos. Otro menos. ¿Otro menos? ¿Qué, cabrón? Es que no lo veo, son tan pequeños, tío. Joder, qué puto perro. A ver, ¿dónde está el último ahora? Me queda uno, sí. Vamos a buscarlo. Lo escucha por aquí. Ven aquí, anda. Ahí, mejor machete. Escuchando unos tiroteos por allí, pero como que voy a pasar de ahí. Sí, de ahí. Bueno, de momento voy a pasar. A ver. A ver, un pequeño soporte que va a llevar un tanque de combustible con la de lanzallamas. Vamos a crearlo. Eso con la carne de los perros, supongo. Y los demás, pues, para saber dónde están. Con tantas vegetaciones que no se ven. Bueno, voy a por mí acá. Está por aquí. ¿Y esto? Ah, no, una cueva. Pues vamos a ver, a ver. Dinero y tesoros. Bien. Vale, pues sí, los tesoros eran estos, los que veía debajo entonces. Y más dinero. Y a ver dónde está el último cofre. No sé. Pues estará arriba, porque no lo veo. Pues sí, estará arriba. Bueno, pues nada. Vale, será las profundidades. Vale, las salidas aquí, ¿no? Joder, los tiroteos, como se escuchan. Seguramente será una misión secundaria, pero voy a pasar. De momento voy a dejar estas dos hechas. Iba acá. Ha desaparecido, tío. Sí, ¿no? Pues vaya mierda. Ha desaparecido mi AK. Bueno, pues nada. Ah, sí, míralos. Si me los cargo, tengo posibilidades de que me maten, pero bueno. Thank you.
Vale. Pues al final no ha sido tanta cosa. Bueno. Se ha subido porque le ha dado gana, pero bueno. Ahí. Y al final tengo mi AK, mira. Lo mejor es que vienen más. Bueno, pues yo creo que me voy a llevar uno de estos. Y lo voy a dejar aquí. No, sí, lo voy a dejar aquí y ya luego me llevaré uno de estos para ir a la misión. Y nada, chavales, supongo que a lo mejor se ha hecho corto el vídeo, pero es que la misión es... Bueno, la primera ha sido más corta de lo que me pensaba. Ha sido rápida. Si vas a saco, se va bastante rápido. Y bueno, las dos secundarias pues tampoco han sido mucho. Estaban cerca, tampoco ha sido difícil. Excepto los putos perros que no se ven por la hierba. Pero bueno, aquí lo dejo y en el siguiente capítulo pues haré la misión que me han dicho, la de ir a buscar al doctor. Así que hasta el siguiente capítulo. Chao. Pero Ranger, que viven en el corazón de la isla. Los Tatau les harán confiar en ti. Mira, agradezco la ayuda, pero yo solo quiero salvar a Lisa y buscar a mis amigos. A mi hermano. Esta es la única forma de recuperarlos con vida. Huiste de aquel campamento. Sobreviviste. Es hora de luchar. Todos somos iguales, Jason. La diferencia está en quienes no actúan. Ahí. Bueno, eso de que todos somos iguales... Venga. Sé que me voy a comer yo todos los marrones, pero bueno. Yo también fui un forastero aquí. No estás solo, amigo mío. A ver si hay para saquear, saquear. Que me gusta saquear. A ver. No te has hecho la creación. Ah, bueno. Dennis te ha dado los Tatau. Ahora debes luchar. Puedes atacarles de frente. Ir eliminándolos a distancia. O colarte dentro. Tú decides. Bueno, podemos escoger cualquiera de los tres, ¿no? Tu tres de arma, diamante, bueno. Vale, y para cambiar la más anterior. Bueno, podemos hacerlo de cualquier forma, ¿no? De las que queramos. A mí me gusta, o me gustaría al menos ir en sigilo. Ah, puede ser. Así que vamos a ir. Si nos juntamos por aquí, por las plantas y todo esto. Y vamos lento. Bueno, en el mapa se puede ver la zona amarilla, que es la zona de acción, por decirlo así, la zona de la misión. Hey, ¿qué tal, chavales? Segundo capítulo de Far Cry 3. Lo estoy jugando directamente después del primero, porque la verdad es que me han entrado ganas y he dicho, venga, en vez de apagarlo, voy a seguir, lo grabo y así lo tengo para el siguiente día, o a lo mejor lo subo incluso el mismo día. Así que bueno, vamos a ver un poquito más por encima, a ver si me deja hacer alguna cosilla más. No creo, pero bueno. Porque he conseguido más, en el capítulo anterior, más plantas, pero no sé qué hacen, no me lo explicaba. Bueno, habilidades... De momento no me va a dejar ninguna más, así que bueno. Vamos a empezar con la misión que teníamos, que en teoría saben dónde está la chica. Así que vamos a ello. ¿Qué es ese puesto al que ha llevado a Lisa? Pensaba que se había quedado empanado. Las fortalezas que hay por todo Rook Island. Los piratas de Bass los usan para controlar la zona de alrededor. Así que vamos a luchar allí. Sí, en una lucha justa. Al rescatar a tu amiga mataremos dos pájaros de un tiro. Estamos en guerra con Bass. Quitarles puestos a los piratas es esencial para recuperar la isla. Al conquistarlos para los Rakian, la zona será más segura. Eso significa poder viajar rápidamente y tener más oportunidades de crecer como guerrero. ¿Quién va en ese todoterreno? Guerrero Rakia. Los verdaderos.